Es imposible imaginar a los Estados Unidos sin la música country, la comida express y, por supuesto, el circuito de Laguna Seca, Monterey, California. Actualmente conocida como WeatherTech Raceway, Laguna Seca desde marzo del 2018, tras la decisión de no renovar el nombre por parte de la empresa japonesa Mazda, quienes tuvieron los derechos del nombre del circuito durante 17 años, el cual era Mazda Laguna Seca Raceway, pero para nosotros los de la vieja escuela siempre será simplemente Laguna Seca Raceway. Desde su apertura en 1957, inmediatamente logró captar la atención de organizaciones, escuderías y fanáticos. Y es que su posición geográfica, clima, trazado del circuito y la gran estrella, la Curva 8, mejor conocida como Corkscrew o Sacacorchos en español, ha protagonizado grandes y gloriosos momentos, así como ha arrancado trágicamente la vida de algunos gallardos pilotos. En 1960 se celebró la primera edición del Gran Premio de Monterey, dando como el primer campeón de la historia en este GP a Stirling Moss, a bordo de un Lotus 19 Climax. El campeonato se llevó a cabo ininterrumpidamente hasta 2004. Algo que caracteriza a este recinto es el altruismo que realiza al organizar 5 fines de semana de carreras de clase mundial, cada temporada. En su pasada etapa de Mazda, Laguna Seca Raceway era una organización sin fines de lucro, dirigida por la Asociación de Automóviles Deportivos de la Península de Monterey. Cada año, esta organización dona aproximadamente 200 millones a la economía local con la ayuda de sus 5 eventos por temporada. En este tradicional recinto, se ha albergado numerosos campeonatos, entre los que sobresalen el Campeonato Mundial de Motociclismo, Campeonato Mundial de Superbikes, Fórmula 500, Campeonato IMSA GT, American Le Mans Series y la Rolex Sport Kart Series. La Curva 8 ha sido protagonista de trágicos y fantásticos momentos. Mejor conocida como Sacacorchos, es una famosa curva chicana cuya forma se asemeja a este utensilio por su drástico cambio de nivel. En la carrera de kart de 1996, el italiano Alex Zanardi adelantó al estadounidense Brian Herta por fuera del asfalto en la última vuelta. Un espectacular movimiento que terminaría en la victoria del italiano. En contraste, en 1999, en esta misma curva falleció el piloto uruguayo Gonzalo Rodríguez, tras salirse de la pista y volcar por encima de las vallas de protección. También, en 2008, Valentino Rossi adelantó a Casey Stoner en el sacacorchos por fuera de la pista. Terminó en primer lugar gracias a este temerario rebase. Y cuando se dio el momento de la vuelta de honor, Rossi bajó de su motocicleta para darle un beso al pavimento, precisamente en la histórica Curva 8. Este es un circuito muy tradicional en Estados Unidos e importante en el mundo de los campeonatos. Ha salido en cada edición del videojuego Gran Turismo desde la segunda entrega, siempre como prueba para las copas virtuales de grandes muscle cars. Cuéntanos, ¿qué te parece este circuito y en qué automóvil te gustaría poner a prueba esta indomable Curva 8? ¿Te atreverías? De antemano queremos agradecerte por mirar este video, te invitamos a que te suscribas, le des like, lo compartas con tus conocidos, porque para nosotros sería un placer investigar y conocer junto a ustedes todo el fantástico mundo automotriz. ¡Hasta la próxima! Yeah.